Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Warfare in Scale. De nuevo nos acompaña la gran marca irlandesa Mirror Models y con una edición nueva que han lanzado recientemente en el mercado, que es el camión remolque americano Diamond T969. Así que vamos a realizar el unboxing y vemos qué contiene. Bien, ya tenemos todo lo que es el chasis, el motor y las suspensiones listas para ser imprimadas con el Surface Primer de color negro de Vallejo. Con un tono marrón oscuro, aerografiamos la pieza. Posteriormente, con unos tonos óxido más claros, realizamos desconchones a esponja. Para los detalles de metal pulido, aplicamos pigmento de grafito a pincel por algunas aristas del motor. Con pigmentos siena claro, realizamos un empolvado por la superficie. Estas zonas tal vez no serán visibles, pero es importante envejecerlas previamente. Ya tenemos avanzado todo lo que es parte de la carrocería, la cabina y el interior. Por lo tanto, ahora vamos a proceder a imprimarlo y continuaremos avanzando en el montaje. Vamos a proceder a pintar el vehículo y lo vamos a hacer con un verde oliva americano. Para ello hemos cogido los colores del set de Vallejo, aliados de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente los colores verde oliva y verde oscuro americano. Posiblemente los vayamos aclarando con el light gray del mismo set. Muy bien, ya tenemos todas las piezas pintadas con el
verde oliva, y ahora vamos a proceder a aplicar una primera luz con el Dark Green americano de Vallejo. Aplicamos una capa de barniz brillante para sellar y proteger el proceso de pintura realizado hasta ahora. Además, el barniz brillante nos proporciona una superficie propicia para algunos pasos que vamos a llevar a cabo en la fase de envejecido. Una vez hemos colocado todo el cableado del remolque, lo cual ha sido bastante meticuloso, vamos a pintar el caucho de las ruedas, concretamente con el color de Vallejo de la serie Panzer Aces, caucho oscuro. Vamos a proceder a aplicar un lavado puntual con una tonalidad oscura, en este caso con el Tierra Engrasada de Vallejo. Con pincel y esponja realizamos desconchones por toda la superficie del vehículo. Para ello, usaremos el color óxido oscuro. Vamos a proceder a aplicar ahora los pigmentos de color tierra por algunas zonas bajas del vehículo y algunos rincones de la parte trasera, como es el remolque. Pero para ello tenemos que preparar antes la superficie con un color mate. Y de paso aplicaremos un preempolvado de color arena. Thank you.
realizamos algunas salpicaduras de barro claro con el mismo color acrílico que hemos preempolvado la superficie. Para ello, nos ayudamos de un pincel duro. Grafito con esta barra por todas las zonas de paso, de aristas, simulando el metal pulido, lo cual le va a dar un aspecto mucho más realista. Muy bien, y con este último paso ya tenemos el T969 Diamond de la casa Mirror Model terminado. Ha sido un reto para nosotros. Un saludo y hasta la próxima.